gentiles televidentes en el Ecuador y el mundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo cordial y afectuoso para cada uno de ustedes en la ciudad de Guayaquil, en el país y en el mundo. Qué gusto poder compartir con ustedes este servicio informativo que iniciamos después de las 12 del día. Hoy, por cuestiones técnicas, hemos iniciado a las 12 del día con 27 minutos, un pequeño parpadeo en el tema eléctrico en el centro de la ciudad, donde están ubicados los estudios de nuestra estación Valdés 593 TV Online. Les decimos mil disculpas. Aquí estamos para entregarles las informaciones en Noticias 593. Señoras y señores, 12 del día con 28 minutos en el territorio ecuatoriano. Hermanos de cada rincón de Latinoamérica, Sudamérica y el mundo, reciban ustedes el cordial y afectuoso saludo. Gracias en Madrid, en Alicante, en Murcia. Gracias en Barcelona. Muchas gracias, distinguidos televidentes, por amplificar y por compartir esta señal informativa. En Italia, en Génova, gracias, muchas gracias. De igual forma, agradecemos en el territorio ecuatoriano a través de nuestra señal que se perfila para la capital de la República, Cuenca, Manta, lo que es la provincia de Manabí en sí, en el oriente ecuatoriano. Gracias por estar en sintonía de este servicio informativo. Señoras y señores, hoy estamos viernes 10 de mayo del año 2024, a dos días de celebrarse el Día Universal de las Madres. Son las 12 del día con 29 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 horas con 29 minutos. Ecoestrella TV amplifica nuestra señal informativa en la península de Santa Elena. Gracias, playas. Un abrazo inmenso y fraterno. Señor Misael Castro, gracias por confiar en el trabajo periodístico de nuestra estación. Señoras y señores, nuestro servicio noticioso y la programación de Valdés 593 TV bajo la dirección y producción del señor Raúl Valdés. Hoy está también como ingeniero de sonido o control máster en nuestro servicio informativo. La señora Anaí Castro, ella está realizándose un chequeo médico. Tiene permiso médico nuestra querida amiga. Señoras y señores, y atención a las informaciones más importantes por premura del tiempo. Mucha atención. El gobierno de nuestro país está comprometido con la reestructuración o restauración de los sistemas integrales de salud, poniendo en primer plano la presentación del servicio de calidad y el bienestar de la ciudadanía con un enfoque en la transparencia. En línea con esta visión, el día de ayer, 9 de mayo, se entregaron 24 ambulancias de soporte vital avanzado de un total de 186 vehículos de este tipo, que contribuirá significativamente a fortalecer la atención prehospitalaria y mejorar la capacidad de respuesta en situación de emergencia en toda la nación. Con renovación del parque automotor de ambulancias, garantizamos el acceso a la provisión de servicios de atención prehospitalarias, así lo dijo el señor ministro de Salud. Rueda video, distinguidos televidentes en el territorio nacional. Hoy, desde Salinas, desde el Parque Central de Chipipe, nos reunimos aquí para entregar oficialmente 24 ambulancias. No solo son vehículos de soporte vital avanzado, sino también son símbolos que representan esperanza, representan seguridad, representan el cuidado hacia la comunidad. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS,
a Jack por acompañarnos en este camino. A cada uno de ustedes que han contribuido para hacer posible este logro. Desde los profesionales de la salud, los equipos de emergencia, hasta los líderes comunitarios, todos ustedes han desempeñado un papel vital en este proceso que se convierte en un día histórico para la provincia de Santa Elena y para el país. Estas 24 nuevas ambulancias que entregamos hoy se suman a las 81 ambulancias que ya hemos entregado, las mismas que están operativas y en todo el territorio ecuatoriano. Estas unidades son mucho más que vehículos, son portadoras de vida, son un apoyo y tranquilidad en los momentos de un ser humano soporta más angustia y necesidad. Atención a la información de la hora, son las 12 del día con 32 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 del día, 32 minutos, ahí estaban las expresiones del señor ministro de Salud, dando importantes declaraciones a los medios en torno a la actividad que se ha cumplido de dar ambulancias nuevas, señoras y señores. Y atención, desde Quito, la tarde del día de ayer, jueves 9 de mayo, el gobierno del presidente Daniel Noboa cumplió con lo dictaminado por la Corte Constitucional en desclasificar y entregar información y documentación de las sesiones de marzo y abril del 2018 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con relación al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Raúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, y el Viceministro del Interior, Lionel Calderón, recibieron en el Palacio de Carondelet a familiares y abogados del equipo periodístico para cumplir con la disposición del organismo constitucional. Rueda video, señoras y señores. Hoy, jueves 9 de mayo, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha cumplido con lo dispuesto por la Corte Constitucional de entregar a los familiares del equipo periodístico del caso El Comercio toda la información que durante administraciones anteriores han sido negadas. Han sido más de 6 años buscando esta información. Sabemos de lo que pudimos conversar que este no es el fin, no es la justicia que están esperando, sino que es el inicio para poder continuar con sus investigaciones. Cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestro respaldo en este proceso que recién empieza. Atención a la información de la hora, señoras y señores, son las 12 del día. Con 34 minutos en el territorio nacional, enhorabuena. Enhorabuena este tema que en realidad se estaba convirtiendo en un tema muy engorroso dentro de las investigaciones y el apoyo a los colegas del diario El Comercio. Miren ustedes, han pasado tanto tiempo para que un presidente constitucional le dé trámite a este hecho que enlutó a familias ecuatorianas y a la clase periodística. Son las 12 del día, 12 horas con 34 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 del día con 34 minutos en el Ecuador continental. Gracias por estar en sintonía. Nuestro servicio informativo, Noticias 593, desde la ciudad de Guayaquil. A propósito, Guayaquil tiene una temperatura o el estado del tiempo de 33 grados centígrados, parcialmente nublado con una sensación térmica de 40 grados. Arduo calor en la urbe porteña. Y atención, un equipo de especialistas materno-fetales integrado por perinatólogos y neonatólogos y ginecólogos del Hospital General Montes Iraí lograron culminar con éxito un embarazo en gestante de alto riesgo diagnosticada con oligohidramnio severo, con feto inmaduro. Esta enfermedad fue provocada por una infección vaginal que ocasionó la ruptura temprana de la membrana y la pérdida casi total de líquido amniótico en el vientre materno. Enhorabuena, felicitaciones
a los galenos, a los médicos en el Hospital del Norte de la ciudad de Guayaquil en Monte Sinaí. Y también felicitamos al Ministerio de Salud Pública. Señoras y señores, y mucha atención en el ámbito de sucesos, aún no han ofrecido más detalles de este hecho violento que vamos a dar a conocer. En los últimos días, esta zona ha mostrado un desbordamiento rampante de la violencia por las bandas criminales. El 1 de mayo, la policía detuvo a 2 personas que habían aparecido en un video usando armas de fuego y disparando al aire. Y recién el 8 de mayo, la entidad policial detuvo a 9 personas que presuntamente pertenecen a los fetales o a los fatales, quienes se habrían apoderado de forma ilícita de unas 13 viviendas. De 13 viviendas han apoderado esta banda de criminales que pertenece a los fatales. Son las 12 del día con 38 minutos. Señoras y señores, y 2 personas fueron asesinadas la tarde de este jueves 9 de mayo en un ataque armado que iba dirigido contra Víctor Chiriboga, concejal de Manta, de las filas del Partido Revolución Ciudadana. Uno de los cuerpos quedó tirado en la calzada. De manera preliminar, se conoce que las víctimas eran el conductor y guardaespaldas de Chiriboga. El concejal no resultó afectado en este atentado e informó que a medida de lo posible se encuentra bien. Este fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter. Señoras y señores, son las 13 horas con 38 minutos, 12 del día, 38 minutos en el territorio nacional, 18 horas con 38 minutos en Europa. Al retornar después de la pausa publicitaria, estaremos dándole el estado del tiempo en Madrid e Italia. Una pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Asado al carbón, JC El Emperador, un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana desde las 7 de la noche. Nuestro menú, arroz, menestra, moro de lentejas con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y deguste de platos a la carta, viernes, seco de gallina criolla, sábados, seco de chivo, domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones, bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35ABA. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Atención a la información de la hora, son las 12 del día con 40 minutos en el Ecuador continental. El estado del tiempo en Madrid, señoras y señores, es de 29 grados centígrados, soleado, con una sensación térmica de 29 grados. Hermanos ecuatorianos residentes en Madrid, gracias por estar en sintonía de este servicio informativo. Noticias 593, que la realizamos a través de Valdés 593 TV Online, con la predisposición de que usted se mantenga informado los 5 días de la semana. Recuerde usted que
trabajamos por el bienestar de ustedes, hermanos ecuatorianos, en Latinoamérica, Sudamérica y el mundo. Gracias en Bristol, Pensilvania, al señor Julio Moreno, que está en plena sintonía de nuestro servicio informativo. Gracias por amplificar nuestra señal, señoras y señores. Gracias a don Antón Goma, en España, en la bella tierra de España, en la madre patria. Él está en Tarragona. Gracias a don Antón Goma, su señora esposa Noemí Moreno y su hijo, el señor Vladimir Aguagallo. Él está en plena sintonía de nuestro servicio informativo. Gracias también al señor Javier Piña en Madrid. La señora o la señorita Venus de la Cochea escucha, observa nuestro servicio informativo en el territorio italiano. Y atención, en el plano político, más información. En 5 meses, la Asamblea pasó de las alianzas maduras al todo contra todo. La tónica de una Asamblea Nacional con enfrentamientos, enemistades y votaciones móviles no es ajena para los ecuatorianos, pero sí es nueva, que en este periodo legislativo las bancadas de ADN, Construye, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano tienen cada una su propia agenda. El pacto que se había logrado los primeros meses ha quedado disuelto. El oficialismo ya no tiene la cancha a su favor. En la última sesión del Pleno se demostró que a la oposición le es posible conseguir los votos para tumbar la objeción del presidente a las leyes. Bajo este nuevo escenario, las acusaciones y alianzas temporales entre grupos políticos van y vienen. Señoras y señores, distinguidos televidentes, noticias en el plano económico. Y atención, esta semana más intensos trabajos en los centros de distribución de flores en Miami, Estados Unidos. Antes del Día de las Madres, las flores ecuatorianas son las protagonistas de maratónicas jornadas para que miles de arreglos lleguen a las perchas de los principales supermercados de este país: Walmart, Target, Ford, Bayshirt y Wally Ford, entre otros. El trabajo no para en las bodegas de las distintas empresas norteamericanas que quedan cerca del aeropuerto de Miami en Doral. Es una de las 4 más grandes de la zona, donde hay 100 distribuidores que emplean a 10.000 personas. Muy bien, que las flores de nuestro bello país, señoras y señores, vayan y sirvan de regalo para el Día de las Madres. Llegan fresquita. Me contaba una tía que vive en Estados Unidos de Norteamérica. Me dice que ella vive en Oklahoma. Me dice, sobrino, las flores llegan acá a Estados Unidos de Norteamérica totalmente frescas. Totalmente frescas. Ella las coge y las mete en un jarrón y las tiene mucho tiempo. Saludos para mi querida tía que vive en Oklahoma. Atención a la información de la hora, son las 12 del día con 44 minutos. Alerta en Ecuador. Y a esta información, distinguidos televidentes, hay que ponerle mucho asunto. Alerta en Ecuador por la variante FIR del COVID-19. Especialistas y médicos en nuestro país han encendido las alarmas ante la presencia de la nueva variante del COVID-19, conocida como FLIRT, debido a su alta o a su alto contagio. Según expertos consultados, una persona infectada con esta variante podría contagiar hasta 10 personas, lo que aumenta significativamente el riesgo de propagación del virus en la población. Y ojo, que si usted está vacunado, no es garantía de que no le caiga. No es garantía. Por favor, esta variante, este COVID-19, señoras y señores, es muy peligroso.
hasta 10 personas pueden contagiarse. Por favor, tienen que seguir utilizando las mascarillas. La mascarilla es un requisito que usted no la puede dejar. La mascarilla usted tiene que usarla en los lugares donde hay afluencia de personas, sean estos centros comerciales, en los cines, en los estadios, en las calles de Guayaquil, donde son más transitadas, la calle 6 de marzo, la avenida 9 de octubre, el malecón 2000, y además también en la transportación urbana. Es un requisito de que usted tiene que tener la mascarilla a la mano y ponérsela cuando se va a embarcar a los carros de la transportación urbana o va a andar en lugares públicos. Por favor, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Recuerden ustedes, distinguidos televidentes, que el manual de la vida, que es la Santa Biblia, está escrito: cuídate que yo te cuidaré. Así que hay que cuidarse. Señoras y señores, reiteramos, distinguidos televidentes, hay alerta en el país por la llegada de la variante Fritter de COVID-19. Señoras y señores, vamos a la pausa publicitaria y retornamos con más informaciones desde la urbe porteña, desde la ciudad de Guayaquil. Esto es Noticias 593. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Asado al Carbón, JC El Emperador, un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana, desde las 7 de la noche. Nuestro menú: arroz, menestra, moro de lentejas, con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y deguste de platos a la carta: viernes, seco de gallina criolla; sábados, seco de chivo; domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones. Bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35ava. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al Carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Distinguidos televidentes, son las 12 del día con 49 minutos en el Ecuador continental. Y atención, 365 instituciones educativas del país están dentro del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Ha sido priorizadas por estar en áreas con problemas crónicos de violencia y delincuencia. El 60% está en la región costa, es decir, 218 planteles donde estudian 252.000 alumnos y trabajan 10.000 docentes. Por el nivel de peligrosidad, la policía los categorizó en alto, medio y bajo. En estas zonas donde operan las organizaciones delictivas intervendrán unidades policiales especiales que podrán ingresar a los planteles previa coordinación con los rectores. Enhorabuena. Me parece estupenda esta decisión del Ministerio de Educación. El día de ayer lo resaltábamos, que la policía tenga ese acceso a los colegios, siempre con el aval del rectorado, para que pueda venir y en cualquier momento hacer una revisión de las mochilas en las aulas y en horas de recreo estar
en los patios de los colegios y escuelas. Decía hace exactamente 4 o 5 días, me temo equivocar, una persona que nos envió un mensaje, que en el Colegio Nacional Patria Ecuatoriana, que queda ubicado en las calles 40 y Venezuela, los alumnos consumen sustancias psicotrópicas en el patio, a vista y presencia de los demás. Y yo le preguntaba a esta persona y le decía, ¿y qué pasa con los maestros, los inspectores? Ellos no pueden acercarse. Y si se acercan y les dicen, oye, ¿qué estás haciendo? O ya no quiero verte consumir, ellos inmediatamente los cogen y los amenazan. Es decir, que se les ha escapado de las manos el control a los inspectores y autoridades educativas. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué pena que los alumnos ahora consuman sustancias psicotrópicas en los colegios, en los interiores de los centros educativos y a vista y presencia de cualquier persona! Imagínense ustedes. Es algo que no lo podemos tolerar. No lo podemos tolerar. Si nosotros sacamos a limpio y recordamos aquellos tiempos hace 30 o 35 años atrás, la persona que consumía sustancia psicotrópica lo hacía escondida. Y en los colegios no se permitía. Si el alumno tenía esos deslices de ser consumidor de sustancia psicotrópica, lo hacía solo. Lo hacía absolutamente solo. Miren ustedes cómo ha cambiado el tiempo. Pero enhorabuena que las autoridades de educación, las autoridades de gobierno hayan dado luz verde a la policía para que ingrese a los centros educativos y pueda terminarse el consumo y el tráfico de sustancias psicotrópicas. Señoras y señores, de inmediato revisamos lo más importante, lo que ha ocurrido en el mundo a nivel internacional. Damos inicio a nuestro segmento Noticias Internacionales. Atención desde Centroamérica, Panama Papers. Muere antes de ser sentenciado Ramón Fonseca, el protagonista de uno de los mayores escándalos de paraísos fiscales y lavado de dinero. Fonseca, quien tenía 71 años de edad, fue una de las 30 personas que fueron juzgadas el mes anterior por cargos relacionados con Panama Papers. Y atención, la BBC News, en medio del Prado, en el centro de la ciudad, la tapa de un pozo aparece como el único indicio de la entrada de una cueva de lava de unos 70.000 años. Escuchen bien, 70.000 años es solo una de las cientos de cuevas que existen debajo de la ciudad. Cada mes una nueva cueva es descubierta. Por eso se han puesto en marcha un nuevo proyecto cartográfico para determinar su ubicación exacta, servir de modelo para otras zonas volcánicas del mundo y evitar posibles catástrofes. Atención, información la trae la agencia Reuters. Mucha atención, como el gobierno saudita autorizó matar para poder construir la ciudad futurista de Neón. Las autoridades saudistas han permitido el uso de fuerza letal para despegar el terreno en el que decenas de empresas occidentales están construyendo una ciudad futurista en el desierto. Así lo aseguró un ex oficial de inteligencia a la BBC de Londres. El coronel Ravid Al-Azid asegura que le ordenaron desalojar a los aldeanos de una tribu en el desierto saudita por donde pasa The Line, es decir, la línea para el proyecto ecológico Neon. Hasta aquí las informaciones del cable internacional llegadas a nuestra mesa de redacción. De inmediato vamos con la información deportiva, señoras y señores. De primera mano, lo que pasa en el fútbol internacional, lo que pasa en las diferentes competiciones que se dan en el marco de la Copa Libertadores de América y la Sudamericana. Partidos importantes se vivieron el día de ayer, donde los principales resultados les voy a dar. El Liverpool de Montevideo
perdió 5-0 con el Palmeiras. ¡Qué partido del Palmeiras! Mientras que San Lorenzo de Almagro le ganó 2-0 al Independiente del Valle. Colo-Colo perdió 0-1 con Fluminense de Brasil. Y Stronger de Bolivia le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata al equipo de los Verón. Y atención, en el marco de la Copa Sudamericana, el Belgrano de Córdoba empató con Delfín. El equipo bragantino le ganó 2-1 a Racing Club de Avellaneda. La Católica de Chile ganó 4-0 a la Unión La Calera, perdón. Esa es la Católica de Ecuador. La Católica de Ecuador le ganó 4-0 a Unión Calera. Deportivo Garcilaso perdió 0-2 con Lanús. Mientras que en la Euroleague, señoras y señores, el Bayern Leverkusen empató 2-2 con Roma y el Atlanta le ganó 3-0 al Olympique de Marsella. Miren ustedes, distinguidos televidentes, los equipos ecuatorianos, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria, Independiente del Valle, qué pena, Barcelona a punto de quedarse de la Copa Libertadores, Independiente del Valle en el ojo del huracán y Liga Deportiva Universitaria de Quito con un fútbol muy pobre, perdió su partido. Los tres equipos considerados coperos, los dos, Liga de Quito, Rey de Copa y el equipo de el Barcelona Sporting Club, que ha sido uno de los protagonistas en los últimos años e Independiente de igual forma. Mientras que Católica ha ganado y Delfín empató. En la primera división del fútbol español, hermanos ecuatorianos en España, los invito para que observen el partido Deportivo Alavés a las 14 horas frente a Girona. Mientras que en el fútbol ecuatoriano hoy habrá fútbol, Deportivo Cuenca frente a Cumbayá. Y mañana en el fútbol nacional, en el fútbol nuestro, en el fútbol ecuatoriano, Imbabura enfrenta a Libertad a las 13 horas. Macará a las 15:30 frente a Mushuruna. Liga de Quito frente al Emelec a las 18 horas. Y el domingo alquilen balcones porque se jugarán los partidos en continuidad de la fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, fase 1. El club, el Nacional, mide Independiente del Valle, Delfín al Orense y Barcelona al Club Sociedad Deportivo Aucas. Hasta aquí las informaciones deportivas, señoras y señores, distinguidos televidentes. Vamos a la frase del día. Estamos a 2 días de celebrar el Día de Mamá. Este momento tan especial que nosotros los hijos vivimos con nuestros seres queridos. Aquellos que no tenemos la dicha de tenerla con vida, la recordamos con el corazón y con la mente. Todos los días de la vida que Dios le presta. Porque nuestra madre no desapareció porque se fue a una mejor vida. Está aquí en el corazón, está en nuestra mente. A quienes no tenemos la dicha de tenerla físicamente, a quienes la tienen, este mensaje muy importante. Mamá, gracias por enseñarme el valor del amor, responsabilidad y el trabajo duro. Tres cosas importantes que nos enseñó nuestra madre. El valor del amor. Sentir ese momento de que uno ama. Eso nos enseñó nuestra madre. Felicidades, distinguidas televidentes que están en sintonía de Valdés 593 TV y nuestro noticiero Noticias 593. A cada una de ustedes, a nombre de la dirección y producción de este servicio informativo, a nombre de este conductor, el equipo humano de este servicio noticioso, les deseamos que tengan un feliz día el próximo domingo. Y en particular, permítanme desearles a mi esposa, a mis hijas, que son madres, feliz día. Feliz día. A mis familiares, a mis amigas más cercanas,
a nuestra productora de sonido, Anaí Castro, que tenga un excelente día. A la esposa de nuestro productor, propietario de Valdés 593 TV, el mejor de los días, señora, para que usted celebre el próximo domingo con su esposo, sus hijos, en su hogar. No hay que excederse, no hay que excederse, porque no está el tiempo de excederse. Está el tiempo de venir y pasar en familia. Este es un consejo para todos. No hay que salir a disfrutar, entre comillas, el Día de las Madres a las calles de Guayaquil, a las calles de la ciudad y del país. Está bien complicado. Me decía nuestro gran amigo César Ávila, cantautor ecuatoriano que vive en Machala, tuvo que suspender su visita a la ciudad de Guayaquil porque tenía ya planificado venir y dar serenos aquí en la ciudad. Pero su familia le dijo: papá, no te vayas, la ciudad está muy peligrosa y tú cantas en horas de la noche y está muy peligroso, preferible mejor quédate. A quienes salen a dar sereno en la noche tienen que tener mucho cuidado. No, por favor, tienen que tener mucho cuidado. No estar demasiado tiempo en el lugar donde van a pernoctar a dar un sereno. 3 canciones, 4 canciones, empacar e irse rápido. Hay que tratar de evitar de que tengan algún contratiempo. Feliz día, mamá. Nos despedimos, distinguidos televidentes. Gracias por su amable atención. Será hasta el próximo lunes. Si Dios lo permite, estaremos con más informaciones en Noticias 593. Gracias, felicidades. Hasta pronto, país.